la zona cero. Entramos en monográfico Zona Cero con uno de los episodios más raros, uno de los episodios más indefinibles del siglo XX europeo. Vamos a hablar de Fulcanelli. ¿Quién era Fulcanelli o quiénes se amparaban bajo la denominación Fulcanelli? La Belle Époque, qué maravilla, qué tiempos. Lo cierto es que en aquel momento, principios del siglo XX, pues todo lo que supusiera magia, misterio, alquimia, pues llamaba poderosamente la atención en los salones de la Belle Époque. Así que de ello vamos a hablar con Carlos Canales, que viene hecho un primor. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Se viene vestido de Coco Chanel, qué maravilla. Bueno, no creas, ¿eh? Hola, Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Tú vienes de Christian Dior. Sí, menos mal. Un poco más moderno. Sí, comparado con Carlos. Sí, sí. Bueno, y Fulcanelli, Jesús, ¿era un tipo elegante o nunca se le vio? Bueno, con ese nombre no. Entramos en harina. En harina, sí. Hombre, con ese nombre será un pseudónimo. Siempre se ha dicho que detrás de Fulcanelli había alguien que no se conocía o que posiblemente era el pseudónimo de un colectivo de personas, ¿no? Como Fulcanelli nunca se presentó, y de hecho no hay fotografías con alguien que se llame Fulcanelli, pero sí hay una firma, hay una dedicatoria, por lo tanto tenemos su letra, y eso es una pista que nos ha llevado a muchos investigadores a conclusiones para sacar un poco quién está detrás, o sea, la realidad de este gran personaje mítico de Fulcanelli, que recordamos a todos los oyentes, empezó a ser conocido pues en los años 60 y 70, sobre todo con dos grandes obras, que primero se publican en Francia y después empiezan a traducir a todos los idiomas, incluido el castellano, que es El misterio de las catedrales y Las moradas filosofales. Uh-huh. Dos tótems dentro de la alquimia, y siempre firmados por este pseudónimo, este extraño Fulcanelli, y dos obras además que aportaban revelaciones importantes, ya no solo de alquimia, sino del misterio de las catedrales, pues de la arquitectura sagrada, en fin, esa arquitectura procedente un poco de la francmasonería, y donde estaba implícita muchísimas claves de algún secreto que se ocultaba, ¿no?, en las catedrales. Entonces, a partir de ahí se empezó a indagar quién podría ser este gran personaje, sobre todo auspiciado por la rebelión de los brujos, por Jacques Vergier, que fue casi como su mentor, ¿no? Incluso dijo que él le había conocido personalmente, y todo esto alentó una expectación, yo creo que desmedida, para saber quién podría ser Fulcanelli. Desde ese momento son muchos los investigadores que han intentado adentrarse, pues eso, en el enigma Fulcanelli, pero un Fulcanelli curioso, ¿eh? Porque incluso se ha hablado de alguien inmortal, de alguien que ha traspasado la barrera del tiempo, incluso se le emparenta con Saint Germain, incluso se ha dicho que nunca existió, incluso se ha dicho que es una persona de carne y hueso. Bueno, pues yo creo que esta noche creo que podremos dar el nombre definitivo de quién se oculta detrás del nombre de Fulcanelli. ¿Cuándo recibimos, Carlos, las primeras noticias sobre Fulcanelli? Bueno, en los años 30. Ajá. 20-30 es cuando él se hace muy famoso al publicar El misterio de las catedrales, que en realidad, como ha dicho Jesús, ya desde el principio despertó la sospecha de que detrás de ello había un colectivo. Bueno, una pequeña precisión sobre lo que va a decir Jesús. Independientemente de lo que vamos a contar y de Fulcanelli, el nombre Fulcanelli se está estropeando al mismo nivel que el de Saint Germain, y a una velocidad prácticamente igual. Porque de nuevo, en el año 99 ha vuelto a aparecer una obra publicada con el nombre de Fulcanelli. Bueno, esto es una manera contra cualquiera de mantener el mito. Se está convirtiendo en el pirata Roberts de la alquimia. Pero sí, realmente lo cierto era, es que Bartholomew Roberts. Efectivamente, ¿sabes? No, me refiero a la novela y la película La prisionera prometida, donde siempre alguien ocupa el puesto del pirata Roberts. Sí. Ya has desvelado el final de la película. En esto la verdad es que es muy parecido, porque está cogiendo este tonillo que siempre muy... Para mí es una pena, sí, porque le está convirtiendo en algo muy parecido al Conde de Saint Germain. Sin embargo, lo que es cierto es que detrás de la obra y del libro Fulcanelli, que efectivamente Vergier fue quien lo dio a conocer realmente en el mundo, hay algo muy interesante, que es un intento de crear toda una especie de cosmogonía y todo un mundo misterioso y mágico alrededor de los constructores de catedrales, dándoles o atribuyéndoles la condición de herederos de un saber oculto y ancestral. Esa es la gran aportación del libro de Fulcanelli, independientemente de que luego eso sea verdad o no, que yo personalmente creo que no lo es, y desde luego en el libro hay profundas discrepancias con lo que hoy sería el estudio más avanzado y moderno del arte gótico. No obstante, lo que sí que es verdad es que el libro de Fulcanelli está escrito de una manera tan bonita y es tan atractivo desde el punto de vista intelectual, que no me extraña que se acabe convirtiendo con el paso de los tiempos en un libro clásico dentro de los libros mágicos, porque la verdad es que es un libro precioso. Es un libro, curiosamente, que se aproxima mucho a la forma, en la forma que está contada, a la filosofía, y eso Jesús seguro que va a estar de acuerdo, a la filosofía oriental, uh-huh, aunque realmente es un libro total y absolutamente occidental. Eso es tan curioso,
que a través del libro de Fulcanelli se realizó, tipo, hubo mucha gente que se animó realmente a investigar qué había detrás del mundo del arte gótico, de las catedrales europeas y de los gremios de constructores, gracias a la forma en la que el libro de Fulcanelli está escrito. Voy a citar simplemente una frase referida a los laberintos, ¿no? Pero bueno, es que es muy significativa. Dice: no es extraño ver el libro cerrado con siete cintas, que son las marcas de las siete operaciones sucesivas que permiten abrirlo, a romper cada una de ellas los sellos que lo mantienen cerrado. Está todo escrito así, es una especie de lenguaje críptico, donde intenta, teóricamente, lo que se supone que el libro hace es aportar luz sobre el misterioso conocimiento de los constructores de catedrales. Realmente muy poca es la luz que aporta, es más bien todo lo contrario. Lo que pasa que realmente el libro es muy muy bonito. Pero vamos a abundar un poco en los orígenes de Fulcanelli. Jesús, estamos en estos salones europeos de los años 20, los años 30. Exacto. Donde todo es glamour. Ajá. Y donde se empieza a hablar de un tal Fulcanelli, ¿no? Un alquimista. Sí, yo creo que es bueno rememorar la época donde empieza a surgir el mito de Fulcanelli, para darnos idea de todo lo que se pergeñó alrededor de este personaje, ¿no? Estamos hablando, pues eso, a principios de siglo, los años 20, en los cafés del Boulevard, en París, y allí solían reunirse pues eso, un grupo de amantes del ocultismo, sobre todo para hablar de lo que más les interesaba, que era pues las ciencias secretas, las alquímicas, y sobre todo la alquimia. Por entonces no era muy conocido, no había demasiados libros, y los pocos libros que había sobre alquimia, ya sabes que eran muy crípticos, era muy difícil indagar en el simbolismo, ¿no? Y bueno, pues en este nutrido grupo había una especie de líder, que es el que más hablaba, el que parece que más entendía, que era Jean-Julien Champagne, un noble, excéntrico, un artista, un tanto jactancioso, presumía de que sabía mucho de alquimia, y de hecho, pues bueno, tenía una cohorte de discípulos que le llamaban su maestro, ¿no? Bueno, este hombre, Champagne, no es porque se apellidara así, pero solía beber en cantidades exorbitantes. Hacía honor al apellido. Sí, la verdad que sí. No. Hasta que se llega a llamar absenta. Bueno, pues acabaría con una laxintinia, ¿no? Que, sí. Que casi diezmó la población de bohemios franceses con Toulouse-Lautrec y Van Gogh a la cabeza. Sí. Pero bueno, es verdad que era una época que se bebía bastante, yo creo que reminiscencia del siglo XIX, ¿no? Con toda esa bohemia que alguna vez hemos hablado. Y el Jean-Julien Champagne, bueno, pues por entonces tendría unos 40 años, sí. Tenía, ya digo, una personalidad extravagante, pero muy polémica, muy atractiva, ¿no? Tenía un cierto carisma, de hecho solía vestir con ropa anticuada y lucir cabellos largos, por lo tanto tampoco se ajustaba muy bien a la época, pero siempre hablaba con reservas enigmáticas de todo lo que afectaba a las catedrales, a la alquimia en general, ¿no? Y uno de los que más le seguían, uno de sus discípulos, era Eugène Canceliet. Canceliet, que después tuvo mucha importancia para divulgar también el mito de Fulcanelli, que por entonces tendría unos 20 años, ¿no? Más o menos la mitad de los años que tenía Champagne. Bueno, pues hay una obra que se ha publicado recientemente donde desgrana no solo la época, sino quién podría ser este Fulcanelli, que es Fulcanelli de Boilly, de una mujer, de una investigadora, Genevieve Dubois, un libro clave, ¿no?, porque ha indagado en todos los documentos, en toda la documentación de aquella época, para desentrañar este hilo de Ariadna y llegar a la conclusión, ahora podemos aportar alguna prueba, para llegar a la conclusión de que realmente el Fulcanelli del que estamos hablando, el Fulcanelli que firmó estos dos libros míticos, que escritos en los años 30, pero ya digo, divulgados a partir de los años 60 y 70, este Fulcanelli no era otro que Jean-Julien Champagne, que después, a través de Canceliet y después de Berger, que es lo cual es una especie de maniobra extraña, porque él dijo que la había visto en el año 1937, y así lo cuenta en El retorno de los brujos, esta obra que publicó junto con Luz Powell. Bueno, pues ellos son los que agrandaron un poco esta burbuja de Fulcanelli, cuando en realidad el que estaba detrás no era ninguna sociedad secreta, no era Saint Germain, no era alguien que había conseguido el elixir de la eterna juventud, y decimos que no era porque todos los discípulos que tuvo supuestamente Fulcanelli fueron muriendo uno tras otro. Es decir, si alguien llegó a alcanzar la piedra filosofal y llegara a alcanzar precisamente la gran obra, difícilmente hubiera muerto no solo los discípulos, sino el que está detrás de ese nombre, que era Jean-Julien Champagne. Algo encontró, pero por entonces, y después lo podemos incluso aportar, por entonces interesaba mucho agrandar un mito para que la fama de esta persona egocéntrica y excéntrica como era Champagne, pues se pudiera alimentar gracias no solo a los discípulos, sino también gracias a las obras que se fueron publicando. Egocéntrico, bohemio, borrachín, pero ese misterio de las catedrales está muy bien escrito. Sí, el libro está muy bien escrito. Bueno, como dice Jesús muy bien, tenía 50 años, a la nació en 1877, cuando tiene un contacto con Eugène Canceliet. Eugène Canceliet efectivamente tenía 20, porque cuando le conocieron, estudiante de 17 años.
Lo que pasa, bueno, había una serie de pistas, por cierto, hay una cosa muy importante. Ya un investigador británico, Robert Dunbelaine, ya en los años 30, llegó a la conclusión que en realidad la pista de Fulcanelli conducía a Champagne. Fijaos que él se basó, él era un estudiante de ocultismo de Oxford, que empezó a trabajar en el propio libro de Fulcanelli, porque lo acaba de leer, y le llamó tanto la atención que intentó descubrir qué podía haber detrás de la publicación de semejante libro. Y lo que descubrió es que realmente había gente que tenía poco más que su edad, más o menos, como eran Canceliet, y luego más gente que se fue uniendo al grupo, como Gaston Sauvage o Jules Boucher, que fueron atraídos por la personalidad excéntrica y curiosa de Champagne, que desde luego lo que sí sabía era mucho de arte gótico. Atención a una cuestión. En Misterios Catedrales, básicamente, lo que intenta demostrar es que los edificios góticos son en realidad una especie de manual de piedra que podría guiar a los iniciados hasta el final del laberinto de un supuesto conocimiento secreto. Independientemente de que el arte haya podido demostrar, a base de estudios muy sesudos, que evidentemente detrás de esto no hay nada, en realidad lo que sí que es verdad es que Champagne cogió de una manera muy hábil una serie de historias que circulaban en torno a las leyendas de los canteros, de los antiguos gremios. Incluso él se inventó una palabra muy curiosa. Él decía que el arte gótico derivaba de una corrupción francesa de art gothique, es decir, del arte del argot, es decir, de las comunidades de los iniciados. Eso realmente se sabe ya que no es así. Lo que pasa que la labor de Verguier como gran divulgador fue fundamental. Verguier últimamente, ya no sé si echar la culpa, si de verdad era un tipo, era un genio de la maquiavélico de la invención, o desde luego lo que pasó es que dio tal golpe de éxito con El retorno de los brujos que se echó un montón de gente sobre su libro y empezaron a tratarlo poco más o menos como si fuera la Biblia, un libro revelado. O sea, es asombroso la cantidad de errores que derivan de libros de Verguier. Bueno, yo diría que prácticamente el 90% de los mitos que lo sostienen el mundo del misterio parten de libros de Verguier. Jesús y yo hemos hablado mucho de eso. O de Däniken. Sí, son los dos. O de Berlitz. Son los tres, el trío, pero un trío demoledor, ¿eh? Pero que en el caso de Verguier, porque en el de Berlitz lo sospecho más, pues de Däniken no lo sé. Däniken era una persona con mucha imaginación. Berlitz era claramente un negociante. Y en el caso de Verguier, yo creo sinceramente que no se esperaba que esto ocurriera. Verguier, bueno, tiene un libro más o menos fantasioso que es precioso, donde él toca prácticamente todo y lo que pasa es que de cada una de las líneas que toca han salido luego cientos y cientos de libros. Realmente el libro de Fulcanelli, y siento decirlo, no es un libro misterioso. Es un libro, he dicho bonito, es un libro atractivo para los que les gusta acercarse al misterio del arte gótico, comparado con los libros que ahora mismo, o que se pueden encontrar de ensayo sobre sobre los secretos ocultos de las catedrales góticas en sentido más técnico y específico de la palabra, bueno, la verdad es que el libro queda claro muy menor. Fulcanelli escribió El misterio de las catedrales y otro más. Sí, Las moradas filosofales. Y ese pasó sin pena ni gloria, ¿no? No, que va. Tiene mucha más calidad Las moradas filosofales, mucho más alquímico que El misterio de las catedrales. El misterio de las catedrales va más... Es más popular El misterio de las catedrales. Sí, es mucho más. Cuajó más, es mucho más accesible también para la gente, ¿no? Accesible también, entre comillas. Pero hay una cosa que comentaba Carlos en la que no estoy totalmente de acuerdo y por una razón. Dice que no es misterioso. Yo sí creo que es muy misterioso, pero el gran mérito, y un poco sigo en la pregunta que comentabas tú antes, es decir, bueno, si estamos hablando de un bohemio, un pintor, además mediocre, una persona muy egocéntrica, ¿cómo puede ser que estos dos libros estuvieran también escritos y tuvieran tanta repercusión? Porque los plagió. Los plagió directamente. Estamos en esta línea copiranoica que seguimos tú y yo, Jesús, ¿eh? Todo es plagiado. Bueno, duendes no, ¿eh? Digo en esta época. No, la verdad es que sí, por eso te decía. El siglo XIX es que no daban abasto, ¿eh? Es importante eso, ir desgranando poco a poco los motivos y sobre todo el ambiente, ¿no? En el que se empezó a fraguar toda esta impostura, por decirlo así. ¿Dónde bebió? Nunca mejor dicho. Además de los bares del boulevard. Pues mira, y eso es importante. Tiene mucho que ver con esta obra que te acabo de decir de Fulcanelli de Boileau, es decir, Fulcanelli desvelado de Dubois, que yo creo que es una obra esclarecedora ya en todos los sentidos, ¿no? ¿Dónde bebió? ¿En qué se inspiró? Estamos hablando que, precisamente, como fervoroso de la alquimia, él se codeaba, ¿no?, con más o menos la gente conocida de aquella época que tenía conocimientos profundos tanto en simbolismo, en esoterismo y en alquimia. Uno de ellos era un librero y un editor, que era Pierre Dujols, que era el director de una librería, la Librería de las Maravillas, pero además una persona muy entendida en todos estos temas. Tras la muerte de Pierre Dujols, pues Champagne se hace con sus manuscritos y
bueno, tiene ahí una especie de época oscura, porque incluso corta con su esposa, y se sabe que después algunas de las cosas que se mencionan, por ejemplo, en el Misterio de las Catedrales, se parecen sospechosamente a alguna de las obras de Pierre Dujols, por ejemplo, una que escribió y que se titula Hipotiposis. Un nombre raro, aquí no se ha traducido, pero cuando se ha empezado a analizar el contenido de esta obra de Dujols con el contenido de algunos párrafos, no de todos, algunos párrafos que aparecen en el Misterio de las Catedrales son sospechosamente iguales, porque se hablan de palabras aparentemente muy técnicas y poco conocidas, como era el término de Kermes o de Nostoc o la agricultura celeste, que sospechosamente están en los dos textos, ¿no? Hay otra persona también, no solo Pierre Dujols, el otro era René Suárez de Lubic, un egiptólogo, un estudioso, una persona importantísimo, sobre todo por los conocimientos esotéricos que tenía. Bueno, pues parte de la obra y parte del conocimiento de Swaller de Lubis también está impregnado en Fulcanelli. Pero eso ya sabes que puede ser una intertextualización. No, Swaller de Lubis, que es una persona que ha sido muy despreciada por los egiptólogos oficiales, es sin embargo un tipo extremadamente interesante, porque gran parte de las teorías que ha sostenido siempre se mantienen permanentemente en revisión. Por ejemplo, fue uno de los primeros que dijo que la Esfinge era mucho más antigua que las pirámides. Sí. Hay un montón, y bueno, la verdad es que había un montón de escritores muy interesantes en la época que, hay que tener en cuenta que cuando escribe Fulcanelli, bueno, cuando escribe Champagne, no es como ahora, si no existe la televisión, no existe un sistema de registro, no existe internet, claro. Es mucho más difícil. Es decir, había un montón de información accesible, de muy alta calidad, que sin embargo puede ser utilizada por gente despierta y lista de una manera astuta. Lo que yo sí creo que hay cierta participación de equipo en la obra de Fulcanelli, es que independientemente de que Champagne fuera un tipo más o menos inteligente, que lo era, y más o menos atractivo para cierto tipo de gente, porque tenía una persona ya bastante fuerte y muy notable, lo que sí que es verdad es que tuvo que utilizar el trabajo de más personas, por una sencilla razón. Es decir, es muy raro en la historia de la creación los creadores que empiezan a ser conocidos cuando ya han sobrepasado los 50 años. Es decir, hay casos, ¿eh? Pero es muy infrecuente, y más cuando se trata de un tema extremadamente técnico como es este. Es decir, porque independientemente de que, por ejemplo, actualmente yo creo, como he dicho al principio, que ningún especialista en arte gótico estaría de acuerdo en líneas generales con Fulcanelli, sin embargo, lo que sí que es verdad es que Fulcanelli sí sabe lo que está hablando. Es decir, hay un conocimiento, algo que, independientemente de que plagiara o no, es decir, sabía de lo que estaba haciendo. Sabía, hombre. Entonces, se sabe que Champagne tenía unos altos conocimientos de alquimia. Eso es muy notable, porque es decir, fue una persona que fue capaz de reconstruir una idea de la existencia de una especie de vínculo alquímico con el presente, que es lo que le valió a Verguier, de una manera tan interesante, para utilizarlo en su libro. Porque lo que ha generado más atracción de Fulcanelli no es tanto lo que dice, sino el puro hecho de que de verdad hubiera una continuidad hasta el siglo XX de los canteros medievales. Eso es fantástico. Una duda, se supone que estos textos fueron escritos en los años 30, sí, pero se publicaron en los 60. Exactamente, se publica en ese momento, lo cual es que pasan sin pena ni gloria cuando se empiezan a dar importancia, sobre todo en Francia, es a partir de los años 60, con bueno, pues toda una colección de textos esotéricos y sobre todo ya digo por el patrocinio, ¿no?, de Jacques Vergier, donde cuenta con pelos y señales, sí, pues el encuentro que tuvo con Fulcanelli y todo este tipo de obras. No, claro, sería curioso saber dónde fueron a parar los derechos de autor, ¿no? Claro, bueno, ahí está, mira, ahí hay una pista, y eso es un poco, te comento, como creo que es una pista definitiva de quién se encontraba detrás de Fulcanelli, que no era otro que Champagne, ¿no? De hecho, bueno, se comentaba que incluso había una sociedad secreta detrás de todos ellos, que era la Fraternidad de Heliópolis, así se empezó a llamar. Heliópolis. Ahora os cuento una cosa de la Fraternidad de Heliópolis, muy graciosa. Entonces, una prueba, porque claro, la pista, cualquier oyente podría decir, bueno, si se sabe quién editó esta obra, ¿por qué no se ha ido al editor o por lo menos al círculo cercano? Oiga, ¿quién cobra esto? Bueno, pues ha habido una persona que es Robert Ambelén, que bueno, pues este hombre es muy conocido además por sus conocimientos masónicos y por el simbolismo, y él entró en contacto con el primer editor de Fulcanelli, que se llamaba Jan Semit. Bueno, quiso indagar más, ¿no?, sobre este personaje, porque le interesaba para una obra que le estaba escribiendo, y habló con Semit, que todavía vivía, y le confesó, Semit, el editor, que en 1926 había recibido una extraña visita de alguien que había ido allí con un manuscrito. Le describía como un hombre bajito, con bigote, excéntrico, que le habló sobre la arquitectura, sobre claves ocultas que estaban veladas en las catedrales, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y habló pues eso, con un lenguaje como de los iniciados. El editor no se enteró demasiado, recibió el manuscrito, le parecía interesante, y así quedó la cosa hasta que unas semanas después el editor recibe en este caso a Eugène Cancellier, al supuesto discípulo de Fulcanelli, y esta vez ya no venía solo con unas pruebas como ese primer manuscrito, sino que venía ya con la obra completa. Se supone que había dado el visto bueno y le entregaba la obra definitiva para que fuera publicada, ¿no? Estamos hablando del Misterio de las Catedrales.
Y de inmediato, dice el editor, que se dio cuenta que estaba versando sobre lo mismo que unos días antes le había referido a aquel hombre bajito con bigote, supuestamente que era Fulcanelli, ¿no? Entonces ya le pareció extraño, ¿no?, que después llegue Cancelier, que sí era conocido, con algo que le recuerda las mismas palabras que Fulcanelli, ¿no?, que este enigmático personaje. Bueno, pues en ese momento es cuando le dice Semit a Belén, a Robert Belén, que nota de inmediato el respeto que tenía Cancelier hacia esa persona que había llegado semanas antes, porque le llamaba su maestro. Entonces, bueno, así queda la cosa. Como alguien enigmático, Semit no conocía el rostro de Fulcanelli, o sea, pensando que era él, y comenta, y así lo escribe, dice que nunca se habló de Fulcanelli, que Fulcanelli fuera una persona real en ningún momento, sino que se hablaba como de alguien que pertenecía a una gran fraternidad, a una sociedad secreta, y que Fulcanelli era un seudónimo, ¿no? Lo que ocurre es que cuando Champagne, a los pocos días, llega allí, Julien Champagne, llega y se identifica como tal, como el autor de ese manuscrito, reconoce perfectamente a aquella persona enigmática, bajita, de ese bigote, que misteriosamente le había entregado aquellas primeras pruebas o aquel primer índice, ¿no? Entonces llega a la conclusión y se convence el editor que Champagne y Fulcanelli eran la misma persona. Es decir, de esa nunca se había hablado de Fulcanelli hasta que lo comentaba Cancelier, pero cuando ve que se dirige a él como su maestro, cuando ve que las mismas palabras que se dirigió hace semanas anteriores eran las mismas que aparecen escritas, llega a esa conclusión evidente, y Robert Anne Boleyn tiene que deducir de una forma evidente que las dos personas pues tiene, es el mismo nombre. Hay algo más. Robert Anne Boleyn hizo un descubrimiento genial, y es que por si había algún problema con la autoría de derechos de autor, el propio Fulcanelli se dejó una pista a propósito para poder demostrar, en caso de que hubiera alguna duda, que él era el verdadero autor. Y es que en la primera edición del Misterio de las Catedrales en francés, la última página, Anne Boleyn descubrió que ponía Uber Campa Agna. Es decir, en tres palabras que, sin embargo, juntas sonaban igual que Hubert Champagne, que era el tercer nombre. Se llamaba Jean-Julien Hubert de Champagne. Es decir, era el nombre realmente del autor. Sí. Entonces, de una manera como otra cualquiera. Exacto, de dejar de alguna manera una especie de pista respecto a lo de la sociedad. De la... En todo caso, fíjate que los editores lo saben todo, ¿eh? Sí, entonces, sí, hay que tener cuidado con eso. Yo creo que es algo terrible. Desde lo de la sociedad de Biópolis hay un detalle muy divertido y muy gracioso. Es que realmente era una sociedad secreta un poco pintoresca, porque la formaban cuatro. Así que tampoco que fuera muy grande. Y además, de ellos, encima, tú, Jules, claro. Y encima, aparte. Es una tetrarquía de estas. Exacto. ¿Verdad? Aparte de formar la cuatro, también Anne Boleyn descubrió que en 1925 tanto Champagne como Cancelier tenían la misma dirección, que era la de la sociedad, que era el 59 de la Rue de Ruiz de Suart. Bueno, pues hemos averiguado, gracias a Jesús Callejo y a Carlos Canales, quién era posiblemente Fulcanelli o quién se escondía detrás de ese curioso seudónimo. El amigo Jean-Julien Hubert de Champagne. Exacto. Y hacía honor al apellido, también lo hemos descubierto esta noche. Fulcanelli, uno de esos mitos, uno de esos libros, El misterio de las catedrales, del que se habla mucho y con mucha frecuencia aquí en la Zona Cero, aquí en La Rosa de los Vientos. Pues muchas gracias, Carlos Canales. Tomás, gracias. Es una réplica de la catedral de Reims, ¿te gusta? Uy, qué pequeñita, qué bien, me la llevo enseguida. Toma, para ti esta, bueno, a lo mejor la de Chartres te gusta más, Sí, Jesús. Bueno, sí, el laberinto sobre todo, me lo puedo llevar, que es más también, por cierto, también. ¿Sabéis cómo se sale un laberinto? ¿Cómo? Es que me hizo mucha gracia una de las críticas que hacían al libro Fulcanelli, era muy divertida, cuando hablaba de todos los misterios del laberinto. Un francés le decía en una crítica al libro que todo el mundo sabe cómo sale un laberinto. Y dice, siga las instrucciones. Uno, apoya la mano derecha en el lado derecho de la pared. Dos, continúa hasta que acabe, sale siempre. Eres a veces tan descriptivo. Claro, como lo dice luego, son siempre espacios cerrados de carácter abierto, es decir, siempre se puede salir.